El arraigo social, el permiso que obtienen aquellos ciudadanos que lleven en España 3 años de manera irregular, es una de las autorizaciones que más cambios ha sufrido con la modificación del reglamento de extranjería. Y en este vídeo, hoy vamos a hablar de los 4 puntos clave, de las 4 modificaciones que sin duda van a hacer el trámite para ti muchísimo más fácil, que ha sufrido este arraigo social. Así que si no te quieres perder nada, quédate hasta el final del vídeo porque este vídeo te interesa muchísimo. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard, soy el responsable de marketing en el despacho de abogados Valsell Group y como te acabo de comentar, el arraigo social ha sufrido desde el 16 de agosto de este año 2022 grandes cambios que sin duda flexibilizan, hacen que el proceso de solicitud sea más fácil. Pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo el contrato que tienes que presentar para solicitar el arraigo cumple, ahora vas a tener que cumplir unos requisitos más accesibles, cómo cambia el requisito que tiene que cumplir también tu empleador, la persona que emite la oferta laboral, cuáles son los nuevos, ahora sí, definidos de manera objetiva, medios económicos que vas a tener que aportar si solicitas el arraigo por fondos propios y finalmente también vamos a ver cómo si solicitas el arraigo como autónomo, como profesional independiente, de qué manera han cambiado los fondos que también vas a tener que demostrar, ya te avanzo que son menos. Así que sin más, vamos a por el vídeo. Pero antes, no te olvides, recuerda que si quieres estar actualizado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad en España, suscríbete a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratuito, cada semana publicamos un vídeo, así que si no te quieres perder nada, suscríbete. En primer lugar, el primer gran cambio que ha sufrido el arraigo social tiene que ver con el contrato de trabajo a presentar. Pues bien, anteriormente, antes de la entrada en vigor de esta ley de extranjería, de la modificación de la ley de extranjería, el contrato debía ser de como mínimo 1 año. Este requisito ya no existe, ya no es así. Ahora el contrato puede ser de cualquier tipo de duración, contratos temporales, contratos fijos discontinuos son válidos siempre y cuando, y este es un punto muy importante, sean de como mínimo 30 horas semanales. No obstante, si tienes un hijo menor a cargo, este contrato podría ser válido con tan solo 20 horas semanales. Por otro lado, es imprescindible que este contrato laboral te pague como mínimo el salario mínimo interprofesional en España o bien el mínimo que especifique el convenio si fueres superior a este salario mínimo interprofesional. Por otro lado, el segundo gran cambio tiene que ver con el empleador. Hasta ahora, la empresa que te hacía la oferta laboral para tú poder solicitar este arraigo social debía demostrar su capacidad económica para hacer frente con la contratación. Pues bien, actualmente ya no será necesario que demuestre activamente esta capacidad en tu solicitud. No obstante, la oficina extranjería entiende que igualmente, de todos modos, esta empresa debe ser capaz de hacer frente a la contratación. Por lo tanto, si bien es cierto que en la solicitud no vas a tener que demostrarlo, no lo vas a tener que demostrar, podrían, en caso de tener duda, solicitar esta demostración posteriormente. El tercer gran cambio tiene que ver en los casos en los que no vas a solicitar el arraigo social para empezar con una oferta de trabajo, para empezar a trabajar por una empresa, sino que te vas a dar de alta como autónomo, como autónoma, y vas a empezar a trabajar como profesional independiente. Para hacer esto, además de una serie de requisitos como tu plan de negocios, un punto muy importante era demostrar que tienes, que dispones de fondos suficientes para montar la empresa y para que esta empresa pueda funcionar de manera concreta durante este año que dura esta autorización de residencia por circunstancias excepcionales como es el arraigo social. Anteriormente también era necesario tú demostrar que dispones fondos suficientes para mantenerte, para sostener tu propia vida en el país. Pues bien, ahora mismo, después de la entrada en vigor de la modificación del reglamento, este último punto se elimina. Simplemente vas a tener que demostrar capacidad económica para montar el negocio y para que funcione, para que mantener las operaciones durante este año de arraigo. Y finalmente, la última y la cuarta gran modificación tiene que ver en aquellos casos, para aquellos casos en los que solicites el arraigo no porque recibes una oferta laboral, no porque vayas a empezar a trabajar como un profesional independiente, sino porque dispones de medios económicos suficientes, por lo cual no necesitas trabajar. Hasta ahora, el requisito numérico, es decir, la cantidad económica que debías demostrar para acreditar esta condición, era fluctuante, variaba según el lugar en el que solicitabas. No obstante, ahora se ha unificado y de manera objetiva vas a tener que demostrar una cantidad equivalente a el ingreso mínimo vital, un 100% del ingreso mínimo vital, que actualmente aproximadamente son 590 euros mensuales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Para cualquier otra duda, para cualquier otra consulta, escríbenos, mándanos un mail a info@valsellgroup.com. Estaremos encantados de ayudarte. Si todavía no lo has hecho, suscríbete para no perderte absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.